Welcome, everybody. Hello, good evening. Good evening. It's a pleasure to see you again, my dear good student. Good evening. Hi, Evelyn Calderon, how are you? Fine, thanks. You look very good pretty. Good evening. Hey, Evelyn, how are you? I'm fine. Good. Okay, nice. Good evening, Ismael. Okay, Luciana. Hello, hello. Hello. Ah, the legs is over there, right? No lo miraba. So you have to open your eyes. Sí, ya lo vi. Okay, good. Now we're going to share one information here. Okay, Ismael is listener. Give me a second. Eduardo, mi cuaderno amarillo. Ismael, right? Give me a second here. Ismael Francisco, okay. Okay, good. Now let's start with this presentation. Review, right? Know the policies, know the regulations, help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. So we're going to do something very special, right? You are going to tell me one affirmative statement for each sentence. For example, let's say Luciana is going to say, I know the policies, right? And then Gilberto is going to say, Evelyn knows the policies. I know the regulations, etc., etc., right? So we're going to start, let me see, with Evelyn Calderon, number one, and Catherine, number two, right? So I repeat, Evelyn Calderon, you're going to say, I know the policies. Solo le vamos a agregar un sujeto a esta oración, ¿sí? I know the policies. And Catherine is going to say, Evelyn Calderon knows the policies and I know the regulations. Okay? Very good. Let's try. Vamos a ver si funciona. Ajá, Evelyn. I know the police. No, the police no, because the police, the PNC, right? No, the policies. Policies. The policies. But, okay, I know the policies. Okay, very good. Now, Catherine. Evelyn, Evelyn Calderon. Evelyn Calderon. Knows. Aquí le vamos a agregar una S, ¿va? Porque Evelyn es tercera persona. Knows. Knows the police. Very good. I don't. No, I know. No, I not. No, I know. I know the regulation. Very good. Evelyn, please. Evelyn Molina. You say, Catherine knows the regulation. I help workers. Catherine knows the regulation. I help workers. Very good. Excellent. Now, Gilberto, please. Microphone, Gilberto. Microphone. Okay. Catherine. No, Evelyn. Evelyn helps.
Evelyn helps workers. I help people. Good, thank you. Now, Azucena, please. ¿Puede participar Azucena o todavía está con la bebé? Aquí estoy durmiéndolo, pero... Ah, no, 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 pues no, tranquila. No va a ser que despierte, no. Ok, now. Bueno. Tranquila, Azucena, tranquilita. Okay. Catherine, please. Again. Gilberto. Gilberto, yes. Helps people. I help the company. Evelyn Calderón. Catherine helps the company. I advertise the company. Very good. ¿Quién más está por allá? Me pareció ver a Omar. Bueno, Luciana. Ah, Omar. Hello, Omar. How are you? Yes, teacher. How are you? ¿Qué tal si yo? Un poco mejor. Vale, ¿puede participar ya? Sí. Sí, sí, vale. ¿Ya vio cómo vamos haciendo la dinámica? Ayer me estuve viendo, vale. Pero... Vale, repita. Si quieres, síganme en la corriente. ¿Cómo se llama? Evelyn Calderón fue la última que habló, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, advertise the company. Ok, so Omar, you're going to say, Evelyn Calderón advertises. Advertises. Ok. Don't understand. Okay, you're going to, lo que va a hacer es agregarle un sujeto a esta oración, the advertise the company. Okay. So, como la que dijo que advertise the company es Evelyn Calderón, entonces te va a decir, Evelyn Calderón advertises, solo que aquí le va a agregar una S, ¿no? Advertises the company. Y después okay. Va a decir usted, I design software, ¿ok? Vamos. Okay. Evelyn Calderón advertises the company. I design software. Luciana. Omar. Omar designs software. Softwares. Develop softwares. Very good. Blanca, welcome, Blanca. Good evening. ¿Cómo estamos ahora? ¿Hoy se da energía? Poquito. Ok, vamos a exprimir esa energía, pues. ¿Ya vio la, cómo se llama, la dinámica que estamos haciendo? No, bye. Vea un poquito y después la vamos a incluir, sí. Soy Gilberto, please. Luciana. Luciana develops software. I answer the phone. Okay, I answer the phone. Very good. Now, let me see. Evelyn Calderón, please. Ay, me perdí. Gilberto. Gilberto answer the phone. I make phone calls. Okay, excellent. So all of these sentences are affirmative, right? In first person and third person singular. Todas las oraciones que hicimos, le hicimos en primera persona singular y tercera persona singular también. ¿Ok? Good. Esto porque vamos a hacer un ejercicio juntos y necesito que dominen todos estos verbos que están aquí. Desde ayer lo estamos practicando. Vamos a pasar listado entonces. Please. Blanca Yamilet. Presente. Jonathan. Daisy Sarai. Edwin. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present.
Gilberto. Present. Ismael, ya le puse asistencia, Ismael. Ok, Catherine. Present. Permítame, me equivoqué aquí. Ahí estamos. Katia. Present, teacher. Welcome, Katia. ¿Está trabajando, Katia? Sí. Ah, bueno. Estoy de esclava todavía. Oh, sorry. Si puede participar y me tira un mensaje, oiga. Ya puedo participar, me dice, oiga. Ok, perfecto. Okay, good. Thank Solo you. Me ayuda, teacher, el contexto de lo que está en pantalla ahorita. Ok, estamos Please. Hablando de las rutinas diarias en su trabajo. Ah, ok. ¿Qué es lo que usted hace? Ajá, conoce regulaciones, ayuda a personas. Ajá. Desarrolla software, hace llamadas telefónicas. ¿Qué es lo que hace usted en el trabajo? En su caso hace make phone calls. ¿Eh? Make phone calls, ¿Mm? Sí. Este es el contexto que estamos hoy. Ok. Now, Luciana. Thank you. You're welcome, Katia. Luciana. Present. Ok, thank you. María Cristina. Present. Welcome, welcome. Azucena. Present. Ok. No tan fuerte, Mar. Respeta al bebé. Ok. Omar. Present. Alejandro. Samuel. Presente. Ok. Thank you, Samuel. Ahí están los pollitos otra vez. Ya ven, los pollitos dicen pío pío. Son del... Son del vecino, creo, de Luciana. Ahí cuando estén grandes nos regala uno, Luciana. Vaya. Yo creo que para 24 ya van a estar listos. Ok, very good. Let's continue. Right now we're going to make negative sentences, right? Negative. The same dynamic, right? I don't write reports. Evelyn doesn't send reports. I arrange meetings. Gilberto doesn't carry boxes, etc., etc., right? This dynamic. I'm going to start with Blanca. I creo que ya entendió más o menos Blanca, okay? Negative, Blanca. Sí, Ismael, le tomé asistencia, Ismael. Abajo. La primera, aquí. Write reports. Ahora me la va a hacer negativa, Blanqui. Entonces, permítame. Sería don't write reports. Excellent, very good. But listen, I don't. Uh-huh. Write report. Okay, very good. Thank you. Now, let me see. Evelyn, please. Sería como las positivas. Las negativas serían. Sí, pero tengo que decir la de ella y la mía. ¿Qué dijo Blanqui? ¿Qué dijo Blanqui? I don't write reports. Entonces, ¿usted qué va a decir? She doesn't write reports. Sí. Ok, para hacerlo más personal, vamos a usar el nombre, ¿ok? Blanca. Okay. Blanca doesn't write reports. I don't send reports. Good. Evelyn Calderón, please. Evelyn doesn't send reports. I don't send emails. Gilberto. Blanca. No, Evelyn Calderón. Evelyn. Mm-hmm. Evelyn. Send. Doesn't. Evelyn doesn't send email. I don't arrange meeting. Ok, Gilberto. Me agrada cómo Gilberto agarra la lógica. Sí, excelente. Ok, please. Luciana, ya me había levantado la mano, ¿va, Luciana? Entonces, ahorita ya es el momento de participar, ¿ok? Ay, va a disculpar que no le oí lo demás del pollo. Perdí la señal.
Es que estamos escuchando ahí los pollitos, ¿va? Ajá, sí, por ahí anda. Para diciembre ya va a estar bueno ya. Ok. ¿Son del vecino o son suyos, Luciana? Míos son. Ah, vaya, está bien. Se va. Lo puedo dar con confianza. Ok. Ok. Creo que no escuché bien ahí. ¿Cómo va, Gilberto? Es la... ¿Qué dijo Gilberto? Dijo, I arrange meetings. Dijo, ah, no, I don't. I don't arrange meetings. Él no arregla reuniones, dijo. Él no, no planifica reuniones. ¿Eh? Solamente los ojos y dormirse. Y ahora yo la madre. ¿Me puede decir? Sí, vamos a silenciar los micrófonos. Después me lo enciende. Vaya, Luciana. Vuélvalo a encender, Luciana. Hoy sí, vaya. Entonces, Gilberto. Gilberto. Doesn't, todas son negativas. Todas son negativas. Gilberto. Doesn't arrange meaning. Ok. I. También es negativo. Ajá, yes. I don't carry boxes. Ok. María Cristina. Si no puede, me ayuda. Me ayuda, le ayudo. Me ayuda. Si no puede, le ayudo, María Cristina. María Cristina. No está. Vale, muy bien. Entonces, Omar, please. Luciana. Luciana doesn't. Carry box. Boxes, ajá. Boxes. I don't carry products. Ok. Muy bien, permítame, María Cristina va a estar de oyente, me dicen. Thank you, Omar. Es que esta gripe se anda soltando, definitivamente. Ok. Now, Samuel, please. Samuel. Ready, Samuel? Okay. Okay, este. Omar. Ajá. Doesn't carry products. And I doesn't. No, I don't. I don't. Don't. Perdón. Excuse me. And I don't keep tracks. Okay, good. Thank you. Alejandro, welcome. Do you understand the dynamic? Alejandro, we're working with negative sentences, only negative sentence, right? And then you're going to tell me what Samuel doesn't do. Samuel. Okay. Doesn't keep track. I. Samuel doesn't. Uh-huh. Samuel doesn't keep track. Uh-huh. I. Okay. I do not repair computers. Okay, I do not or I don't repair computers. Very good. Thank you. Blanca, please. Cerremos el círculo, Blanca. Alejandro. Alejandro doesn't repair computers. I doesn't ask for. I don't. Ask for assistance. Okay, dude. Thank you very much. Okay, let's go to the last one, right? Do you? Right? Okay. Now, I will make question one by one, right? And you answer one question and I will answer, I will make the same question to the other person, right? Le voy a hacer primero la pregunta a una persona y luego a la segunda persona le voy a preguntar sobre la primera persona, okay? Ya les voy a explicar cómo. Ok. So, Daisy y Jonathan ya están por acá. Edwin. No, todavía no. Ok. So, Evelyn, please. Evelyn Molina. Do you install programs, Evelyn? Puede decirme, yes, I do, o no, I don't. La que usted quiera, Evelyn.
Do you install programs? No, I don't. Evelyn Calderon, does Evelyn install programs? Okay, we'll repeat the question. I will repeat the question. Not she does. No, wait. No. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, very good. Again, Evelyn Calderon, does Evelyn install programs? No, she doesn't. Do you sell products, Evelyn Calderon? Yes, I am. Yes, I do. Yes, I do. Gilberto, does Evelyn Calderon sell products? Gilberto, does Evelyn Calderon sell products? Yes, I do. No, yes, she? She? Do. Yes, yes, do. Yes, she does. Yes, this. Yes, yes, thing. Permítame, voy a silenciar que hay algunos micrófonos encendidos. Va, hoy sí. Ok, Gilberto, vuélvame a encender el micrófono. Okay. Vaya. Gilberto, Evelyn dijo, yo le pregunté si ella vendía productos. Do you sell products? Y ella me dijo, yes, I do. ¿Ok? Ahora yo le pregunto a usted sobre Evelyn Calderón. Gilberto, ¿does Evelyn Calderón sell products? Yes, she no. Yes, she does. Yes, she does. Ok, yes, she does. Ok, Gilberto, ¿do you exchange information, Gilberto? ¿Do you exchange information? Yes. Yes, I do. Okay, very good. Por ahí alguien me levantó la mano. Creo que era Catherine. Vamos a ver. Catherine, ¿does Gilberto exchange information? Yes, he does. Do you buy new merchandise? Yes, I do. Very good. Ah, no, Katia me levantó la mano también. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Katia. ¿Estamos listos, Katia? Ready. Okay. Does Catherine buy new merchandise? Yes, Catherine does. Very good. What about you? Do you receive money? No, pero sí. Okay. Yes, no, I don't. Oh, yes, I do. Money. Sorry? Repeat. Yes, I do. Okay. Thank you. Receive money. You receive money, right? You're welcome. Okay, thank you. Now, Luciana, does Katia receive money? Yes, she does. Do you decide what to buy, Luciana? Yes, I do. Okay, thank you. Now, Omar, does Luciana decide what to buy? Yes, she does. Do you transfer products, Omar? No, I don't. Samuel, does Omar transfer products? Yes, he does. Okay, listen again. Escuchemos la respuesta de Omar otra vez. Omar, do you transfer products? No, I don't. Okay, now Samuel, does Omar transport products? No, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, very good. Do you fix cars, Samuel? No, I do. Okay, thank you. Alejandro, does Samuel fix cars? No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, you see? Now we practice with affirmative. Negative and question, right? ¿Hay alguna pregunta en estos verbos? Porque
apenas son unos cuantos verbos describiendo todo lo que ustedes hacen en su trabajo, ¿verdad? Son apenas unos cuantos. Ni un 1% quizás de lo que ustedes hacen en el trabajo. Pero más o menos son actividades diversificadas, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta extra sobre este ejercicio? Esta es la mera carnita del inglés. Yo, ¿verdad? Teacher. Ok, tell me, please. Ok, cuando yo ingresé a la clase, no sé si es que ya habían visto algo anteriormente a las, a las oraciones. No, no, solo negativas. Esto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y solo esto hemos visto. ¿Sí, Omar? Solo quería preguntar cómo, how do you, ¿cómo se dice? How do you say? How do you how say? How do you say the first verb? The first. Which one? This, know the policies? Yes. No. Conocer, saber de las políticas de la compañía, right? Okay. Sí, por ejemplo, no sé, si se trata de una radio, una televisión, por ejemplo, guardar el secreto profesional. Si es de un hospital, por ejemplo, guardar las medidas de bioseguridad, mascarilla y todo eso, ¿verdad? Si es de un banco, por ejemplo, guardar el secreto bancario, ¿verdad? Entonces son las políticas de cada institución. Entonces hay personas, generalmente las personas, los jefes, los administrativos, los executives, ¿verdad? Que manejan esa cuestión de las políticas de las compañías. Entonces, esta es una de las funciones de alguien, ¿no? Dentro del trabajo. O las regulaciones, ¿verdad? O ayudar a los trabajadores, como los supervisores, los jefes, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son funciones dentro de una compañía, ¿ok? Very good. So, nos vamos ahora a la presentación para este día. Permítanme, creo que aquí estamos. Regálenme unos segunditos que voy a cerrar esta. Voy a cerrar esta presentación. Y ahora les comparto la nueva presentación. Ahí estamos. Ok, there we go. Here we go. Here we go. Welcome to English for Work Program, Basic Module 1. Today is Friday. Thank God it's Friday. It's November 11, right? November 11. Vocabulary, practice daily routines. Esta fecha, pues, bueno, es un poco triste porque es una época en que se intensificó la guerra civil en nuestro país, si se recuerdan. En esta fecha fue que se dio la ofensiva final, ¿verdad? En todo El Salvador. Y pues, gracias a Dios ya pasamos, ¿verdad? Esa etapa, pero muy bien, que nos quede de recuerdo para no repetir, ¿verdad? Teacher. No. Yes. Una pregunta personal. Yes, tell me. ¿Usted ha leído Los Tres Cerditos de Agatha Christie? No, pero me suena bien, bien divertido. Pero debe ser algo serio, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, habla precisamente de la guerra civil. Y es por esa razón que se llama Los Tres Cerditos. También hay una... Yo pensé que no era el restaurante que está por ahí por Opico. No, no, y es que recordé porque generalmente las personas no hablan como de estas fechas. Y sí, las que están como más marcadas son en este libro de Agatha Christie y en un libro de George Orwell que se llama 1984. O 1982, no me acuerdo, pero son buenísimos y creí que lo había leído. Okay, no, 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 pero hablan de la guerra de El Salvador. No. La de George Orwell, sí. Sí, pero la de Agatha Christie estaba muerta para la guerra sí, civil. Sí, ya, sí, ya, ya no existía. No existía, sí. Mire, es que en realidad los salvadoreños somos pocos para recordar fechas, ¿verdad? Le aseguro que yo pregunto aquí, por ejemplo, ¿cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año? Pues
Algunos sí, otros no, ¿verdad? La época del descubrimiento de América, la época de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos, es otro tema. Porque las fechas son bien confusas. Por ejemplo, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, yo tengo entendido que fue en 1939, pero hay libros, por ejemplo, que, bueno, en uno que me dieron de sociales hace como 50.000 años en la escuela, decía que era en 1937, ¿verdad? Es que Hitler empezó a conquistar varios países como Checoslovaquia y Austria, pero lo hizo sin, no lo hizo la fuerza, lo hizo así nada más. Y ya en el 39 sí, cuando atacó a Polonia. Ajá, correcto. Y bueno, hay un libro buenísimo también de Hitler, sí, que se llama El Mein Kampf, y lo súper recomiendo, porque El Mein Kampf tiene como toda la historia de él y cómo empezó la conquista. Buenísimo. Okay. Y por aquí me están recordando otra fecha triste, ¿verdad? El inicio del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias por el aporte, Blanca. Y es un tema muy bonito, ¿verdad? Cuando estén avanzados, pregúntenle al teacher de historia, ¿verdad? Y practican en inglés historia. Muy interesante, me fascina la historia. Y ya veo que a Katia también, ¿eh? Ok. Sí, pero es que, como no es por ofender a nadie, ¿verdad? No, pero no. Realmente la juventud por ejemplo, toda la generación millennial o toda la generación actual, que es la Z, no sabe nada, no lee. No leen, ¿verdad? Solo leen memes. Solo ven por eso soy una señora. No, pero aquí todos sabemos, aquí sí sabemos todo, ¿verdad? Y lo importante es que estamos aprendiendo inglés, ¿ok? Sí, aquí lo único que tenemos que hacer es convencer a Katia que deje de ser del FAB, ¿verdad? Que sea de la Alianza. Oigan, va. No, jamás. Ok. Let's continue, right? Ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do and what they don't, right? Que me estoy riendo de lo que dice Ismael, ¿está bien? Hay que aprenderse el silabario primero, dice. Está bueno, Ismael, ya me hizo reír. Ok, a preguntar sobre la rutina de otras personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen? Solo me acuerdo del trencito de madera ahí. Mi trencito de madera y el silabario. Ok, days of the week. Days of the week. Listen, please. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok. Only Samuel and Alejandro, please repeat the days of the week. Microphones on, please, Samuel and Alejandro. Okay. One, two, three. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, very good, excellent. Se me quedó unas milésimas de segundo, Samuel, pero sí, lo dijo bien. Okay, now. Omar en Luciana, please. Omar en Luciana, ready? One, two, three. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. Okay, se me quedó un poquito ahí, ¿verdad, Luciana? No importa. Look, listen to this, Luciana. Tuesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, or Saturday, you can say Saturday or Saturday, the same, Sunday, right? Sunday. Okay, thank you. Now, let me see. Katia and Catherine, please. One, two, three. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good. Tuesday. Thank you. Tuesday. Katia, me imagino que está ocupada. Okay, now, Gilberto and Evelyn Calderón. Ready? One, two, three. Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, very good. Thank you. Evelyn and Blanca, please. Evelyn and Blanca. 1, 2, 3. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, very good. Last time, everybody. Ahora todos con los micrófonos apagados. Ready? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, months of the year. Elizabeth, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? Al principio el calendario, no me pregunten si es el gregoriano o el mariano, no sé, pero solo tenía 10 meses. Solo eran 10 meses, no eran 12. Después se agregó el enero y febrero, January and February, right? Pero eran 10 meses y le fueron cambiando los nombres. Cada mes tiene su historia, ¿verdad? Pero el séptimo mes, ¿verdad? Le repito, enero y febrero se agregaron después. Entonces, marzo era el primero, abril era el segundo, mayo el tercero y así. Y hasta llegar a septiembre. Miren, septiembre es 7. Septiembre, 7. October es el octavo mes. November. November era el noveno mes. De ahí vienen. November. Y December, December, 10. Entonces, septiembre 7, October es 8, November es 9, en December es 10, ¿verdad? De ahí los demás se borraron. Se les cambiaron los nombres, ¿verdad? Solo lo otro que me puedo es julio y agosto. Julio César era un emperador romano. Y entonces dijo, no, yo le voy a poner a un mes mi nombre, digo. Y él le puso a este mes, que en este caso sería el quinto mes, le puso Julio César, ¿no? Y luego el siguiente emperador, él se murió y el siguiente emperador, que era Augusto, ve, yo no me voy a quedar atrás, dijo, yo también le voy a poner nombre a un mes, digo, entonces él le puso a un mes, Augusto, ¿verdad? Entonces, estos dos meses están nombrados con base a dos emperadores romanos. Y los de septiembre en adelante, como les digo, porque los meses eran 10 antes. Y luego se agregó el January, February, ¿verdad? Ahora, de March, April, May y June, de esto les debo la historia, oigan. No me puedo la historia. Ok, now, please, repeat after me. Microphones off. January. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Again, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? Very good. Now, one volunteer to help me, please. One volunteer to repeat all the month. Okay, thank you, Omar. Listen to Omar. January, February, April, May, June, July,
August, September, October, November, and December. Very good. Thank you. Thank you very much. Look, this is February, right? February. February. Okay, thank you. Anybody else? Anybody else? Nobody? ¿Puedo repetir yo? Of course. Of course, do it. Go ahead. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okie dokie. Thank you. Thank you very much. But remember, this is February. February, right? Okay, now let's continue. Now we have the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, with F, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, calcetín, oh no, sorry, 20, 21, 22, 23, 24, 25, etc. 30, 31, 32, 33, etc. Right? 40 or 40, 50, 60, 70, 80 or 80, 90, 100, 200, 300, etc. Right? Now listen, please. This is one. Incorrect. Listen, incorrect. One. One, no, it's one with N, 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 N. 1, 2, 3. Three. Don't say three. Three is árbol. No, no. Three. Three. Four. Four. Don't say four. 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 Five. V. 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 Five. Don't say five. 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 No, no, no. It's five. Five. Six. Seven. Eight. T. Tomato. T. T. Tomato. T. T. Eight. Eight. Nine. Nine. Don't say nine. 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 Mm-mm. Nine. Nine. Ten. Ten. Okay? Now, please repeat after me. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 100, 100. Okay, let me see. We're going to do something special, right? Quiero ver si ya
se conectaron otros. Vamos a ver. Jonathan, ¿está por aquí Jonathan? No. Ok. Daisy. Edwin. No, ok. Azucena, me imagino que ya está lista para participar, ¿verdad, Azucena? Todavía estoy con el niño, pero puedo participar. No hay problema. Tranquila, tranquila. Ok. Nárrale un partido del Falla, a ver que así se va a dormir, ¿ve? De la Alianza. ¡Ah, oh, vaya, Azucena! Ok. Yo pensé que a mí me va a apoyar, está bien. Está bien. Yo tampoco, yo no lo apoyo, teacher, yo apoyo al FAS. Ah, permítame, ahorita le voy a bajar un punto a todos, sí. Azucena, Blanca, Kate, muy bien. No creo que no haya ningún Albo aquí que me apoye, vamos a ver. ¿Quién es Albo aquí? ¡Viva Águila! ¡Ah! ¡Que viva! ¡Que viva! FAS, tú puedes. Ay, Dios mío, sí, estamos mal aquí en este grupo. FAS. No veo ni un Albo, ¿qué pasa? ¿Eh? Es que el domingo gana el FAS. Usa el comodín, teacher. El comodín, ¿verdad? Es que miren, ese teacher. Ese Alianza ya aburrió, ¿verdad? Ya mucho gana. 12 finales seguidas, imagínense. ¿Cuál porque equipo? Porque el dueño es el mismo dueño del estadio. Ah, sí, cabal. Como los pistea don... La vieja confiable, ¿verdad? Saludo, vamos a ver si el PAC gana, vamos a ver. Ahí no van a decir, el árbitro le ayudó a la Alianza. Ok, continue, please. Now we're going to do something. Vamos a hacer algo en especial. Vamos a encender todo el micrófono y cuando yo diga un nombre, ustedes me van a decir un número, ¿ok? Ejemplo, digo, Blanqui, 1. Evelyn Calderón, 2. Evelyn, 3. Samuel, 4, y así, ¿ok? El que se trabe, el que se quede, le vamos a hacer un penalti. Le vamos a regalar un escudo del par. No, broma. Vaya, vamos a ver. ¿Ready? Ready. ¿Tenemos la dinámica? Vale. Todos encendemos el micrófono. Y cuando yo diga un nombre, ustedes me van a decir 1, 2, 3, y ahí en adelante, ¿ok? ¿Ready? Ready. Okay. Ready. Alejandro. One. Samuel. Two. Blanca. Three. No. Solo Blanca va a hablar. Solo el que diga el nombre. Okay. Vaya. Comenzamos de nuevo. Los demás me guardan silencio. Okay. Comenzamos. Evelyn Calderón. Four. No, one. Comenzamos. One. Evelyn. Two. Blanca. Three. Samuel. Four. Gilberto. Five. Alejandro. Six. Luciana. Seven. Catherine. Eight. Evelyn. Nine. Gilberto. Hey. Katia. No. Catherine. ¿Sí? No. 11. Okay. No escuché. Está bien. La última vez. Okay. Ready? Okay. Omar. 12. No, one. Comencemos de nuevo. Okay. Omar. One. Blanca. Two. Samuel. Four. No. Three. Sí. Yo, one. Se me duerme. La última oportunidad. La última, ¿ok? Ready? Concéntrense. Evelyn Calderón. One. Omar. Two. Alejandro. Three. Evelyn. Four. Blanca. Five. Samuel. Gilberto. Seven. Catherine. Eight. Luciana. Nine.
Alejandro. 10. Evelyn. 11. Omar. 12. 12. Ok, very good. Ahora apagamos los micrófonos ya. Hasta ahí, muy bien. Los felicito. Congratulations. A mí no me preguntaron ninguno. ¿A quién? ¿A quién? Vamos a ver. A Susana. Es que como dijo que estaba durmiendo el niño. Pero no se duerme. Bueno, está bien. Por eso, y, mire, por dos cosas. Y como dijo que era de la Alianza usted. ¿De qué? Del Barcelona, ¿vale? ¿Sí? Ah, peor ahí. Ah, no. Azucena, usted anda perdida, ¿no, hombre? Yo sí sé de fútbol, teacher. No, hombre, vaya, dígame tres jugadores del Madrid, pues más. Modric, Benzema, Courtois, Camavinga. Ok, está bien. Sí, pues sí, ya dije. Pues. Es verdadera aficionada. ¿Y cómo se llama la afición del Madrid? ¿Cómo ¿Hola? Se llama? La afición del Madrid, ¿cómo se llama? Enfermeras. Qué falta de respeto. La afición del Madrid se llama La Barra Azul y la canción más como dijéramos, más tradicional que cantan es Juanito, que es un jugador que murió y que era muy joven. Minuto 7. Correcto, minuto 7, ¿va? Uh-huh. Siempre la cantan. Yes, sure. Y la característica de la Barra Azul es que no aceptan negros, no aceptan chinos, no aceptan latinos. Puro racista ahí, ¿verdad? Eso pero sí, contratan sí. Solo negros. No, estoy hablando de la barra. En esa parte no aceptan ningún, solo blancos. Uh-huh. Arios. Son arios, ¿verdad? Así que los de Madrid, esa parte oscura ahí, ¿verdad? Pero sí, está bien, son los campeones. Ok, let's continue, please. Now, este día vamos a perder mucho tiempo hablando cosas que no son. Me van a regañar, mi jefe. Ok, listen, the time, listen. It's 1 o'clock. 1 o'clock. It's 1:06. 1:06. It's 6 after 1. It's 1:15. Oh, it's 1:15. Is 1:30 or it's half, la mitad, right? Half past 1. Is 1:40. Is 20 to 2. Is 1:45 or it's 1:45. Repeat after me, please. Is 1 o'clock. Is 1:06. It's 6 after 1. Is 1:15. It's 1:15. Is 1:30. Is 1:30. Is 1:40. Is 20 to 2. Is 1:45. It's 1:45. Muy bien, esto del tiempo lo vamos a ver en la semana 3. Y lo vamos a ver detenidamente, pero cuando digo 1 o'clock quiere decir que es aquí me faltó una apóstrofe, permítanme. Aquí le faltó un apóstrofe. Ajá, Azucena. Diga. En el caso de la pronunciación de Seri, ¿qué dice usted? Se ajá. Puede pronunciar también Sirti. Sí, puede decir Seri o Thirty. Thirty. Thirty, ajá. One, okay. Thirty, 1:30. Okay? Gracias. Good. Sí. Now, so when I say o'clock, quiere decir exactamente la hora, okay? La 1, la 2, la 3, etc. Okay? Cuando digo 1:06, este O es para el 0. En números telefónicos y en la hora, el 0 se dice como O, ¿sí? Y cuando digo la palabra after,
quiere decir después de la una. Quiere decir que han pasado 6 minutos después de la una. 1:15, ¿verdad? 15 minutos es un quarter. Lo que nosotros decimos en español como cora, ¿verdad? Solo que la cora es 25 centavos. Es un cuarto de un dólar. Pero como la hora no tiene 100 minutos, sino que 60, 15 minutos es la quarter, the quarter, ¿verdad? La cuarta parte de la hora. Entonces decimos, it's a quarter after one. Ha pasado un cuarto de la una, right? It's 1:30. 1:30 o half. Half quiere decir la mitad. La mitad de 60 son 30. Entonces, half, la mitad. And then, 1:40, la 1:40 o 20 para las. Aquí este 2 quiere decir para las 2, ¿eh? It's 1:45 o it's a quarter. Un cuarto para las 2. ¿Ok? Good. Any question? No questions? Okay, let's continue, please. Now, daily routines, right? Ya practicamos las daily routines en el trabajo. Ahora las daily routines at home, right? At home. So please, repeat after me. Get up. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair. Hair. Teeth. Shower. Shave. Shave. Put on makeup. Put on. Ya les dije ayer que tengan cuidado con esto en la pronunciación. No va a decir put on, right? It's put on, put on. Put on makeup. Put on makeup. Eat breakfast. Breakfast. Home, home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. Okay, now, listen to me, please. We're going to make this exercise. Azucena ya puede participar. Sí, puedo participar. Okay, good, good. Thank you. Muy bien. So, we're going to make a sentence affirmative. I will tell you the name and you tell me, I get up. I get dressed. I take a shower. Okay? Blanky. I get up. Good. Evelyn, please. I get dressed. Okay, thank you. Evelyn Calderon. Yo le contesté. Ah, okay. Sorry. Permítame, Ismael está aquí ya. Ya puede participar, Ismael, permítame. Okay, good, thank you. Thank you, Ismael. Now, Evelyn Molina. I take a shower. Okay, Evelyn Calderón. I brush my teeth. Gilberto. I comb my hair. Good. Ismael. Me puedes retroalimentar. Ok. Estamos practicando, Ismael, estas actividades que hacemos en nuestra casa, en home, ok. Y ahorita estamos practicando haciendo oraciones en presente simple, poniendo el sujeto. En este caso, el sujeto es usted, ¿verdad? I. Uh-huh. Y luego ponemos el verbo a la par. I get up. I get dressed. I take a shower. I brush my teeth. I comb my hair. Yeah. ¿A qué le toca? Shave. I shave. Okay, thank you. Catherine, please.
I put on makeup. Good. Luciana? I eat breakfast. Thank you. Azucena? I come home. Very good. Omar? I make dinner. Alejandro? I study. Samuel? I watch TV. Good, thank you. Katia, ¿está por ahí, Katia? No, okay. She goes to bed. Ya se fue a la cama. No, no, está trabajando. Está trabajando. Okay, good. So, understand. So, but we also can say, I get up, you get up, they get up, she gets up, he gets up, right? Etcétera, etcétera. Vamos a practicar con tercera persona, ¿ok? Aquí vamos a practicar estas actividades y ustedes van a poner he, she, o me van a decir un nombre, Samuel, Omar, Evelyn, o my brother, my sister, cualquier nombre que sea tercera persona, oigan, ¿ok? But first, repeat after me. Repeat after me. Exercise. Listen to music. Play football. Go out for dinner. Go out for dinner. Go dancing. Go dancing. Ooh, ooh. Go dancing, right? Los que viven en Santa Tecla después de la clase se pueden ir al Paseo del Carmen, ¿verdad? Go dancing. Okay. Take a nap. Read. Check media. Go to the movies. Visit friends. Okay, very good. Now, third person singular, right? Let's start with Samuel. Vamos a comenzar a revés del listado. Samuel, exercise. Sí. She, he, my sister, Gilberto, my brother. Gilberto, like to music? No. Like to listen exercises. To exercises. Gilberto? Gilberto, play football? No, no, exercises. Ah. Okay. Gilberto, exercise. Exercises. Exercises. Okay, thank you very much. Alejandro, please listen to music. Okay. Evelyn listens to music. Good. Omar? Yes, teacher. Play football. Okay. Azucena play football. Plays football. Very good. Azucena? Go out for dinner. Go out for dinner. The teacher go out for dinner. Goes? The teacher goes out for dinner. Yes, pupusas, ahí en la esquina. Thank you, yes. Now, please, Luciana. Javier go dancing. Goes? Goes dancing. Yes, look. Okay, very good. Now, Catherine, please. Go. He takes a nap. Good, Ismael. Cristina reads, right? Reads. Thank you. Gilberto? He checks media. Media, right? Thank you. Now, Evelyn Calderon? My son goes to the movie. Good. Thank you, Evelyn.
Catherine visits friends. Okie dokie, thank you. I will take the attendance. Vamos a pasar listado. Blanca? Present teacher. Good. Jonathan? A mí que se me hace que Jonathan ahí en el paseo en el Carmen. Uh-huh. Ya vamos a averiguar. Daisy? Edwin? No, yo creo que uno de ellos es contador, creo. ¿Quién? Ah, no, Azucena es la contadora, ¿verdad? Es que los contadores los viernes les toca cierre casi siempre en las compañías. Bueno. Evelyn? Present. Evelyn Calderón? Present. Gilberto? Present. Ismael? Present. Ok, Catherine? Katia, Luciana, present. Azucena, present. Omar, present. Alejandro, present teacher. Samuel, present. Okay, very good. Thank you very much. Thank you very much. Let's continue, right? Now, let's go to the household chore routines, right? Household chore routines. Now, repeat after me, please. Wash the dishes. Wash the dishes. Clean the house. Clean the house. Do the laundry. Do the laundry. Take out the garbage. Take out? Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mop. Questions? Questions about the meaning? Questions? ¿Qué significa dust? How do you say dust in Spanish? How do you say dust in Spanish? Limpiar el polvo. Dust. Hay una canción muy bonita que a mí siempre me ha gustado de los 70 que se llama Dust in the Wind. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. So, somos polvo en el viento, dice la canción. Gilberto ya está sonriendo porque ya se la puede, ¿va? Okay, very good. So, any other question? How do you say mop in Spanish? Ministerio de Obras Públicas. No, trapear. Trapear. Trapear, right? Mop. Good. Any other question? No. Ajá, Evelyn. Teacher, contexto, please. Ah, context. Yes. Contexto. Sí. No, no, no. Casi le está hablando. Evelyn Molina. Sí, pero Katia le dijo que si le daba el contexto. Ella era la que estaba preguntando eso. Gracias, Evelyn. Ah, es que no capto. Ah. Ya entendí, es que Katia está trabajando, sí, sí. Katia, estamos hablando de los quehaceres domésticos, ¿verdad? Los, ah, ok, gracias. A los que usted sale corriendo a veces, que no. Ok, como lavar los trastes, limpiar el trapear, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solo estamos practicando la pronunciación y el significado, ¿ok? Pero ahora vamos a hacer yes, no question, ¿ok? Ok. I'm going to ask first Blanky, and Blanky is going to make the question to Evelyn, okay? And then Blanky is going to answer to me. Okay. Este es como le digo a Pedro para que entienda a Juan, ¿sí? Pues le voy a preguntar a Evelyn, a Blanca, perdón, sobre Evelyn. Y Blanca le va a preguntar a Evelyn. Evelyn va a responder y luego Blanky me va a responder a mí, ¿okay? Vamos a ver si podemos. Okay, Blanca,
Does Evelyn Molina wash the dishes? Ahora Blanqui, pregúntele a Evelyn directamente. Evelyn, wash the dishes. Do you? Evelyn, do you wash the dishes? Yes, I do. Uh-huh, Blanqui. Does Evelyn wash the dishes? Yes, Evelyn wash the dishes. Yes, she wash the dishes. Yes, she does. Yes, she does. Simple, right? Yes, she does. Okay. Blanqui, does Evelyn wash the dishes? Yes, she does. Okay, thank you very much. Evelyn, does Evelyn Calderon clean the house? Le hago la pregunta. Yes, come on. Okay. Do Evelyn Calderon clean the house? Do you? Evelyn, do you clean? Understand? Así do le va a preguntar con el do you. Okay. Do you clean the house? Yes, I do. No lo sé, Rick. Me parece falso. No, okay. Evelyn, does Evelyn Calderón clean the house? Yes, she does. Okay, thank you. Evelyn Calderón, does Gilberto do the laundry? ¿Lava la ropa? ¿Does Gilberto do the laundry? Gilberto, do you do the laundry? Do you? Yes, do you do the laundry? Yes. Do you do the laundry? Gilberto, confiese, yes or no. No lava plato. No, este es lavar la ropa. Lavar la ropa. Gilberto, yes or no. El micrófono, Gilberto. El micrófono. Yes, that's his. Yes, I do. Yes, I do. Okay, now. Evelyn Calderón, does Gilberto do the laundry? Yes, he does. Okay, thank you very much. Gilberto, does yes. Ismael take out the garbage? Okay, Ismael, say. Llámela Ismael para que... Ismael. Do you do the laundry? No. Do you take out the garbage? Do you take out the garbage? Yes, I do. Okay, Gilberto, does Ismael take out the garbage? Yes, I do. Yes, he, como estamos hablando de Ismael, ¿verdad? Yes, he. Yes, he does. Very good, thank you. Ismael, does Catherine go shopping? Catherine, do you go shopping? No, I do. No, I don't. No, I don't. Okay, thank you. Now, Ismael, does Catherine go shopping? No, he does. No, she? No, she does. No, she doesn't. Again, does Catherine go shopping, Ismael? No. No, she?
Vamos, Ismael, ya me lo había dicho. Vamos, vamos. Nochi. Nochi. Nochi doesn't. Nochi doesn't, right? Como Catherine dice, no, I don't. Y usted me viene a contar la información, ¿verdad? Nochi doesn't, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí, Ismael? ¿Estamos en contexto? Vale. Ok, thank you. Now, let me see. Who's next? Luciana, right? Luciana, does Azucena dust? ¿Cómo? Does Azucena dust? Do you dust? Yes, I do. Does Azucena dust, Luciana? Yes, she does. Okay. Excelentoso. Very good. Now, Azucena, does Omar sweep? Omar, do you sweep? Sweep. Sweep. Omar, do you sweep? Sweep. Yes, I do. Sweep. Azucena, does Omar sweep? Yes, he doesn't. No, yes, he does. Yes, he does. Okay, thank you. Difícil de creer, pero vamos a decir que sí. Okay. Very good. Tengo testigos. Oh, no lo sé, Rick. Okay. Omar, ¿does Alejandro mop? Alejandro, ¿do you mop? Sorry, yes I do. Yes I do. Okay, Omar, does Alejandro mop? Yes, he do. Yes, he does. Yes, he does. Okay, thank you. Now, Alejandro, does Samuel wash the dishes? Samuel, okay. You wash the dishes? Do you wash the dishes? Samuel, yes, I do you wash? Okay. Now, Alejandro, does Samuel wash the dishes? Yes, he does. Okay, thank you. Samuel, does Blanca clean the house? Blanca, do you clean the house? No, I don't. Okay. No le queda tiempo. Samuel, does Blanca clean the house? No, she doesn't. No, she doesn't, right? Que conste que si alguien la limpia, ¿verdad? Pero ella porque pasa trabajando mucho, ¿verdad, Blanquita? Lo bueno es que fue sincera. Efectivamente, cada viernes vienen a hacerme la limpieza. Sí, ni modo, ¿verdad? Ahí me avisa ¿Cuánto paga? Tal vez podemos ganar unos dolaritos extras por ahí. Ok, thank you very much. Now, let's continue, right? Let's go to the frequency of, right? Vamos a los adverbios de frecuencia. Ya habíamos explicado un poquito de esto, pero vamos a introducir un poquito más el tema. The adverbs of frequency are exclusive for the simple present. So, they show the frequency where you make one action, right? Ellos le enseñan a usted con qué frecuencia hace una acción. For example, when I say always, so it says, I always run. Siempre voy a correr. I always run. I always get up early. I always clean the house. I usually dust. I usually make dinner. I usually do the laundry. I often clean the house, no, etc., etc. Notice that always is 100% and never is 0%, right? So when I say never, it's never, right? I never eat onion, for example, right? Nunca como cebollas. I never eat onions. I always breathe. Breathe, breathe.
Always, right? Siempre respiro, ¿sí, no? Okay. I always, you see? I always watch Barcelona. Siempre veo al Barcita, right? Good. Now notice the position of the frequency adverb. Esta es la posición de los adverbios de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Listen. I always wash the dishes. She usually cleans the house. He often does the laundry. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never dust. So please, repeat after me. I always wash the dishes. She usually cleans the house. He often does the laundry. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never dust. Always. Usually. Often. Sometimes. Listen, it's not sometimes. No, no. Sometimes. Rarely. Rarely. Never. Okay, good. By the way, what is the meaning of anyway? ¿Qué significa anyway? Anyway. ¿Alguna vez? No. Casi no. Nunca. Me da lo mismo. Anyway. Anyway quiere decir cualquier casi. Mexicano. Anyway. ¿Qué? No, mentiras. Anyway quiere decir de cualquier forma o de cualquier manera. Good. Now let's continue. Era un chiste. Now, here we have other expressions of time. Look, aquí tenemos otras expresiones de tiempo. Aparte de los adverbios de frecuencia, también hay otras oraciones en donde nosotros mostramos la frecuencia con que se hacen las actividades, ¿sí? Por ejemplo, I exercise every day. Quiere decir que siempre hago ejercicio todos los días, ¿sí? You listen to music once a day, una vez al día. Que sea en inglés, ¿eh? Once a day, una vez al día. Twice a week, dos veces a la semana. Three times a month, tres veces al mes. On Saturdays, los sábados. Los sábados, los domingos, on Sundays, etcétera, etcétera. Once a day, una vez al día. Once a month, una vez al mes. Every Sunday. Cada domingo, right? And every week, en cada fin de semana. Pon atención que en los días siempre se dice con mayúscula, ¿bien? Saturdays, ¿ok? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. I exercise every day. You listen to music once a day. I play football twice a week. She goes out for dinner three times a month. She goes dancing on Saturdays. She takes a nap once a day. My sister reads once a month. I go to the movies every Sunday. I visit friends every weekend. Okay, questions?
Yo, teacher. En la segunda oración, ¿por qué no se pone el I? I listen to music one a day. Mm-hmm. Once quiere decir una vez. Once, una vez. Una vez al día. Mm-hmm. Once a day. Por eso no sé. Sure. Pero yo el verbo primero, porque you. El verbo es, tú. Tú escuchas música una vez al día. Tú escuchas. ¿Sí? Once a day. Aquí, si quiere poner one time, puede poner one time. You listen to music one time a day. Okay. Tú escuchas música, right? You listen to music, okay? Okay. Good. Now, volunteers, please. ¿Quién me agarra una de estas actividades y me dice con qué frecuencia lo hace? Vamos a ver. Volunteers. Me, teacher. Okay, please, go ahead. I listen to music once a day. Ah, okay, once good. A day. I don't believe you. I believe it's three times a day. Okay. Now, Luciana? Give me one example, Luciana. No sé. No hace ninguna de estas actividades. Listen to music one time. Once a day, también. Okay, good. Once a day. Very good. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más? Somebody else? I play football every Sunday. Okay. Nice. Nice. Anybody else? I go to the movie cada tres meses. Every 3 months. Okay. Every 3 months. 3 months. Uh-huh. Every 3 months. O puede decir, por ejemplo, I go to the movies four times a year. Four times a year, ¿eh? Cuatro veces al año, ¿verdad? Okay. Nice. Anybody else? No? Okay, good. So that's it, right? Uh-huh, Samuel? I watch movies every weekend. Every nice. Excelentoso. Ismael? Uh-huh, Ismael, ¿lo escuchamos? Quizás tiene apagado el micrófono, Ismael. No. I watch movie every day. Okay. Hey, excellent. In English, right, Ismael? Okay. Sí, para practicar la audición. Okay, nice. Excelentoso, right? That's it, right? Okay, now let's go to the manual, right? Vamos a ir al manual. Okay. Here we are, right? We have these things. Esto es lo que trabajamos ya. Quiero ver, esto ya lo hicimos. Esto también. Okay, good. Now, we're going to work with this chart. And we're going to write at least two activities for each person, right? Vamos a irnos a trabajar en grupo. Y vamos a hacer la pregunta, por ejemplo, what do you do every day? ¿Sí? Copien por favor la pregunta. What do you do every day? What do you do every day? Ok. Y aquí, en el cuadrito, los que tengan el manual, me le van a poner un nombre, ¿sí? El nombre del compañero. Si el grupo es de cuatro, bueno, el de tres compañeros. Si el grupo es de cinco, el de cuatro compañeros, ¿sí? El nombre acá. Y le van a ir preguntando, what do you do every day? Y él va a decir, I take a shower. I install programs. I
I answer the phone, etcétera, etcétera. Me voy a poner dos actividades. Una que hacen en su casa, como jugar fútbol, escuchar música, lavar los trastes, lavarse los dientes, etcétera, etcétera. Y una que hacen en su trabajo, hacer reportes, vender productos, etcétera, etcétera. Ya aprendimos cómo decirlo en inglés, ¿verdad? Así que creo que ya no hay excusa. Ahora sí tiene que ser totalmente en inglés, ¿ok? Entonces, dos actividades por compañero. Y la pregunta es, what do you do every day? El compañero les va a responder, I clean the house and I send reports. Le va a decir dos actividades, una en casa y otra de trabajo, ¿ok? Y luego seguimos con otro compañero. Y así. Siempre podemos hacer la rueda de caballitos. El que le preguntó al uno, el otro le pregunta al otro y así vamos, ¿ok? Pero todos apuntando aquí. Si quieren hacer captura de pantalla, pero no creo que sea necesario. Solo es name, daily activities. Van a poner el nombre y dos actividades que hacen. Dos actividades. Aquí dice más. Dice la rutina, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Así que solo dos actividades, ¿ok? ¿Nos vamos a trabajar en grupo? ¿Estamos listos? Ok, very good. Voy a hacer tres salas. Presten atención, ¿ok? Cuando diga grupo 1, ya saben quién es el grupo 1. El grupo 1 es Blanca, Gilberto, María Cristina, que está de oyente, así que ella solo va a escuchar, y Alejandro. Entonces, en el grupo 1 van a estar tres estudiantes activos, ¿sí? Que es Blanca, Gilberto y Alejandro. Ahí, si María Cristina se siente bien y quiere participar, pues bueno, ahí es decisión de ella, ¿verdad? Pero de ahí los demás ya saben. La sala 2 va a estar Evelyn Calderón, Ismael, Luciana y Omar. Y en la sala, que poquito sabemos ahora, ¿verdad? Bueno, y en la sala 3 va a estar Catherine, Azucena y Samuel. Tampoco no les va a costar porque solo son casi solo 3 por salón. Sí, estamos bien, bien cortos este día, ¿verdad? Bueno, ¿estamos listos? ¿Ya sabemos lo que vamos a hacer? ¿Sí? Va, vamos entonces a trabajar. Yes. Superviso al equipo de ventas. Okay. Ahora voy yo. Okay. Blanca, what do you do every day? Blanca. El micrófono, Blanca. Microphone. Okay, sorry. In my house, watch TV with my mom. What?
in my house. Repeat, please. Watch TV with my mom. Okay. And you work? What do you do? The microphone. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sewing. S-E. W-I-N-G. No, 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 no. In English, please. Es que, yes. es que hay una palabra, teacher, que no la sabemos. So in English, what is the word? Es que Luciana dice que ella cose en su máquina de costura. Entonces Ismael dice que la palabra es sewing. S-E-W-I-N-G. You can, ya ven que pueden. Yes. S-E-W-I-N-G, sewing. I sew it. I sew, Y parece I sew. Every day. Okay, that's it. I sew. Solo así. S-E-W, S-E-W. No lo entiendo. S-E-W. Vamos a compartir el Word. Permíteme, voy a compartir un Word para que me vean que con la pizarra me cuesta, así que le voy a compartir un Word. S-E-W, right? I saw. T-shirt. Okay. But ya están las de Luciana. Me. Apúrense, apúrense. La pregunta sería, what do you do every day? Okay. Catherine, what do you do every day? In the office, I send emails. In the house, I listen to music. In your work, repeat, please. I send emails. Correos. I send emails. Send emails. Yeah. Teacher, si la respuesta sería que ella cocina, a la pregunta solo sería la pregunta, what do you do every day? La respuesta solo sería, she cooks. Yes, she cooks. Así simple. Yes, she cooks. I'm ready, teacher. Everybody's ready? Okay, good. We're ready. Nos vamos a ir entonces a la reunión. General, sí, ya los llamo en un minuto.
No se le escucha, teacher. Sorry, qué oso, qué oso. Yo gritando, diga, ¡ah! Okay. De cada grupo me van a reportar solo dos compañeros para hacerla más fácil, ¿sí? Ok, group number one. Somos nosotros, ¿verdad? Sí. Ok. Blanca and her mom watch TV. And Gilberto create report on Monday. One more. Me parece que está bien, bien fácil. Así que sigamos, sigamos ahí. Ah, okay. And I play with my son every day. Oh, good. Nice. Excellent. Okay, group number two. Okay, Evelyn accounts money and Luciana, she and I call owner. I what? I call. Ah, okay, that's it, right? And over there, what you were asking about one word in English, right? The word was so, look. So, José, right? Listen. So. So, right? S-E-W. Good. Group number three, please. Group number three. Samuel, sleep in your house. Ah, Samuel sleeps in my house. ¿Cómo es eso? Que Samuel se viene a dormir a mi casa. Si ni conoce. Sleep en la casa de él. In his house. In his house. Samuel sleeps in his house. Okay, very good. And his work. He works. He is not. He works. He works. Pack and cheap product. Ah, okay. Evelyn in her house. Ajá, ¿qué hace en su casa? Va clean house. She cleans. She cleans house. Her house. Her. She cleans her house. Okay. No es in my house. Lo siento. Se va a ir a su casa a limpiar. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Now let's go to this information. Good. Listen, it says, yes, no question, right? What time is it? Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo, yes. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Okay, ya aprendimos a hacer esto. Ahora vamos a crear cuatro preguntas, ¿sí? Vamos a ver. Necesito voluntarios. Tenemos la respuesta aquí, ¿verdad? Pero necesito la pregunta. ¿Cuál sería? Voy a intentar yo la primera, dicha. Ok, come on. No, bueno. Sería, does he... fixes? Fix or fixes? ¿Qué dijimos fixes? Cuando usamos el auxiliar, ¿qué pasa? Evelyn, Se le quita la S. Ah, okay. So, fix. Does he fix? The AC? Air condition, right? On Friday? No, only AC, right? AC. Yes, okay. ¿Y el on Friday? Esa es información adicional. No va in the question. No. Solo...
Se lo pregunta si okay. Él lo... La, sí, el día que lo hace es el viernes. Está con información entonces, extra, ¿verdad? Ajá. Entonces la respuesta daría... Yes, yes, he does. Yes, he does. Es que esto de he fixes the IC on Friday es como información extra. Sí, no, no es necesaria la información, pero usted la da, ¿no? Entonces, con solo pero decir, sí se puede poner. Claro, pues. Así como en español, usted puede poner lo que usted quiera en la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Usted puede decir, yes, he does, and he is very ugly. También él es bien feo. Ok, so. Understand. Etcétera, etcétera. Aquí usted puede poner lo que quiera. Very good. Number two. Thank you. Bueno. For you, right? Number two. Okay. Teacher. Please tell me. Okay. Okay. Does she send many emails? Does she send many emails? Many emails? Mm-hmm. El many es una información extra, ¿verdad? Pero sí, pongámosla, está bien. Yes, she does. She sends many emails to customers, right? Okay, thank you. Only does she send emails. Yes, both are correct. Ambas okay. situaciones son correctas. Don't worry. That's good. That's okay. good. Okay, number three, please. Volunteers. Ah, okay, please. Does she? Mm-hmm. The first floor only. Vaya, aquí vamos a hacer un poquito de lógica. Estamos hablando de un edificio, ¿verdad? Porque dice first floor, primer piso, ¿sí? Podemos poner dos cosas, Ismael. Podemos poner, does she clean all the building, todo el edificio? O podemos poner, does she clean all the floors, ¿verdad? All the floors. Ajá, uh-huh. All the floors. ¿Limpia ella todos los pisos? Los pisos. Ajá, uh-huh. Entonces sería, no, she doesn't. Ella no limpia todos los pisos. Solo limpia el primer piso. Donde pasa la suegra. Ajá, uh-huh. Ok. Very good. Hoy me han hecho reír ustedes, ¿sí? Good. Number four, right? Number four. Volunteers, please, for number four. Does Eric keep track? Uh-huh. On the cells? On the cells. Aquí sí poner on the cell porque keep track es como que nos deja en el aire, ¿va? Necesita algo más. Does Eric keep track on the cells? Good. What is the meaning in Spanish? Keep track. Keep track es como llevar control, llevar registro, llevar constancia, llevar archivado, etcétera, etcétera. Ajá. O como llevar una pista de lo que usted está haciendo, ¿sí? Sorry, keep track. Keep track. Good. Now, please, repeat after me. Una pregunta. Yes, please. Tell me. Como es pregunta, le quitaría, o sea, como ya lleva el auxiliar, le quitaría la S, ¿verdad? Sí, ajá. Uh-huh. No, no, no. Es que el verbo es keep track. Oh, el verbo keep track. Entonces, sales yeah. quiere decir ventas. Oh. O sea, sí puede ser she sells, ella vende, ¿verdad? Pero aquí no, como está hasta el final, es un nombre. Quiere decir llevar control de las ventas. Si no, pregúntenle a Blanqui, que eso le causa pesadilla, ¿verdad? Okay. Gracias. Sí, me imagino que debe ser muy difícil. Tanto producto. ¿Eh? Ok. Como no se lo imagina. Tener ya, sí, bueno. Ya está un ticando desde hace semana. Sorry. Bueno, pero
Así nos estamos preparando para la vida, Blanqui, así que puede aplicar en el trabajo que usted quiera, ya manejamos así todo, ¿eh? Ok, good. Now, please, repeat after me. Does he fix the AC? Does he? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Does she send many emails? Yes, she does. No, sorry. Yes, she does. Es que aquí está Polar que está tirando ahí saludos. Chuchito. Is Cocker Spaniel? No, it's Maltés. Maltés bichón. Ah, ok. Creo que está pelón. ¿Cuánto tiene? 2 años. 2 años tiene Polar. Es una ternurita. Yeah. No, no lo tenga de menos, esté súper enojado. Le ladra mucho a los vecinos. Yes. Okay, sorry, excuse me now. Yes, she does. She sends many emails to customers. Does she clean all the floors? No, she doesn't. No, she does. She cleans the first floor only. Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Eric keep track on the sales. Eric keeps tracks on the sales. Very good. Eso, that's all, folks. Eso sería todo, amiguitos. Ahora vamos a practicar un vocabulario y terminamos la clase. Katherine, ¿se puede quedar conmigo después de la clase? Yes, teacher. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Vamos a ver. Page... six, bueno, página 6. Ok, the numbers, vamos a ver los números, ¿sí? Un poquito más grande, creo. Pay attention, please, pay attention. Page 6, exercise 11, personal information. Part A. Listen and practice. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now? Let's go to the next exercise. Listen, please. Page 19, exercise 7, numbers and ages. Part A, listen and practice. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100. 101. 101. 102. 102. 103. 103. Okay. Now, let's go to the colors. Colors, colors, colors. Over there, right? Let me see. Yes, listen, please. Page 23, exercise 2. Colors. Part A, listen and practice. White. Light gray. Gray. Dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, and the last one, right? Unit 11, what are you going to do? Page 72, exercise 1, months and dates. Part A, listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Any extra question? No, okay. No question. Blanca. Present, teacher. Okay, see you on Monday. No se le olvide que el lunes vamos a hacer el examen de medio curso, ¿ok? Ok. Bye, bye. Teacher, una consulta. ¿El examen va a ser en la hora de la clase? Uh-huh. Pero ustedes pueden hacerlo solitos también, pero... ¿Cómo así? Ahí está en la plataforma, pueden hacerlo. Ajá, o sea que lo podemos hacer a cualquier hora, entonces. A la hora que ustedes quieran, pero... Yo les voy a asesorar, es decir, es parte de la clase, el asesoramiento. Es decir, si ustedes no pueden completar un ejercicio, lo vamos a hacer todos juntos. Ah, pues mejor hacerlo con usted. Ok, ustedes deciden, ustedes mandan, ¿ok? Uh-huh. Good. Evelyn. Good night. Good night. Evelyn Calderón. Good night. Gilberto. Good night. Good night. Ismael. Good night, teacher. See you on Monday. Catherine. See you. Present. Okay, no se me va a ir, Catherine. Katia. Katia. Luciana. Present. Good night. Good night. María Cristina. María Azucena, no, Marta Azucena. Qué falta de respeto. Good excuse night. Excuse me. Le da ya Azucena. Every day, every day. Excuse me. Le vamos a decir señora Solórzano Molina entonces. Oiga. Ok. Omar. Good night. See you Monday. Good night. See you Monday. Alejandro. Good night, everybody. Happy weekend. Okay. Thank you. Thank you. Samuel. See you Monday. See you Monday. God bless you. Okay. Katia, ¿está por ahí, Katia?
Okay, good. Now, Catherine, how are you? Do you like the class? ¿Le gusta la clase? The microphone, please, Catherine. Sorry. No problem, no problem. Yes. Sí, sí. Me cuesta a veces un poco porque ya he estado en clases de inglés presencial. Mm-hmm. Pero siento que a mí me cuesta bastante lo memorizarme algunas reglas y la pronunciación. Okay. La pronunciación. Siento que leerlo no se me complica, ni escribirlo, sino que es hablarlo y recordar las reglas o el orden en el que va. Hoy le envié un video de conversaciones, ¿verdad? No sé si lo vio. El de hoy no lo he podido ver. Ah, ok. Vaya, pero mire, con la pronunciación es algo que, como usted misma lo dice, ¿verdad? Tenemos que estarlo practicando, escuchándolo y todo, ¿verdad? Y pues yo siempre les pongo a todos, los que he tenido la asesoría, el mismo ejemplo, ¿verdad? Yo aprendí con la música. Yo me iba al centro porque entonces no había internet. Iba a comprar el periódico todos los viernes y cada viernes aparecía una canción. Y cada viernes me aprendía una canción, así que, ¿verdad? Tenía cassette, en ese entonces no había CD siquiera. Y de ahí de los cassettes sacaba yo la música y iba a traer la letra. No había otra forma, solo la letra que publicaban y me aprendía las canciones. Y como en los microbuses, antes no ponían reggaetón, antes ponían música en inglés. Entonces escuchaba yo y ahí iba practicando. Lo maravilloso fue que cada vez que iba practicando, iba entendiendo lo que decían, ¿sí? Pues me fascinó tanto que con el tiempo ya surgieron los CDs. Ya había más espacio. Pues, y después los MP3. Ah, más espacio todavía. Y ahora, pues sí, ya me doy gusto con todo. En YouTube, toditas las canciones que yo quiera, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer eso. Puede buscar un artista, Adele, Coldplay, Bruno Mars. No sé, porque esos son sus contemporáneos, ¿verdad? Y puede poner alguna canción que le gusta y luego pone la palabra lyrics, letras. Entonces, apréndase la canción. Si usted es una persona bien disciplinada y tiene una impresora en casa, pues imprímala, ¿verdad? Y póngala ahí por la refri. Y cada vez que usted va pasando, cada vez que vaya a sacar agua de la refri, ahí va a ver la letra, ¿sí? Entonces. Sí, de hecho, sí, así estuve haciendo un tiempo, pero sí siento que quizás que como quiere, no le dedico quizás el suficiente tiempo a veces. Eso quiere disciplina, sí. disciplina. Y con las películas, ¿qué tal? Igual lo que sucede es que como me emociono con la película, le pongo más atención a la película que a lo que dice. Vale. ¿Y le gustan las películas de muñequitos, Catherine? Por ejemplo, Kung Fu Panda. ¿Sí? Ama, entonces eso haga. Vea la película en inglés y póngale subtítulos en inglés. ¿Subtítulos en inglés? De muñequitos. Vaya, si quiere, románticas o... Ajá. Perdón, o de comedia, pero de otro tipo no, de horror, de acción, no sé, no. ¿Verdad? Lo más apropiado es muñequitos, pero si quiere ver una que otra de romance, pues también, ¿no? Porque ajá, hablan bien claro. Ajá. O series, por ejemplo, Friends. Hay un montón de series, ¿verdad? ¿No? Sí. Puede ponerle en inglés y poner el subtítulo en inglés. ¿Tiene alguna app como Disney, HBO? Sí, Netflix? Sí. Ah, ahí está todo. Ahí tiene todo. Ahí está. Sí. Entonces, lo que puede hacer es ir repitiendo partes. Uh-huh. Parte de la película, no voy a repetir toda la película, ¿verdad? Uh-huh. Y por último, usted ha oído hablar de
audiolibros. Audiolibros, no. No, vaya. Los audiolibros se encuentran en podcast, o sea, en grabaciones que dejan en ciertos sitios, ¿verdad? La vez pasada yo les dejé un sitio muy bonito, el primer día de clase, creo que sí. Primer día de clase les puse yo un sitio en el que ustedes podían buscar todo lo que ustedes quisieran. Y hay bastantes audiolibros, audiobooks. Pero yo les recomiendo mejor, ¿verdad? Aparte de ese sitio, ¿vale? Que vaya a YouTube también. Y en YouTube hay un montón de audiolibros. Especialmente de niños. ¿Usted ha oído hablar de un libro que se llama Tom Sawyer? Tom Sawyer, no. No, ah, bueno, un libro de niños, de un niño huérfano que tiene muchas aventuras. El escritor se llama Mark Twain, es un escritor estadounidense. Ahí está, él en audiolibros. Audiobooks, ponga usted en YouTube y va a ver, le van a aparecer un montón, ¿verdad? Un montón. Sí, sí, tal vez eso me ayuda. Vaya, como nosotros estamos en básico, ¿sabe? Ponga audiobooks for children. Y ahí le van a aparecer, ajá. También está El Principito. ¿Ya oído hablar del Principito? Sí. Vale, ahí está en inglés, en audiobooks. Ah, ok. Entonces usted va escuchando y va viendo la letra. Y va viendo la letra. Y ahí puede ir pronunciando usted. Uh-huh. Sí. Vaya. Y también hay infinidad, pero así le digo, infinidad de videos, tutoriales de conversaciones. ¿Sí? ¿Verdad? Yo he puesto algunos. He puesto algunos de conversación. Entonces, por ahí más o menos usted puede ir practicando. Oiga. Entonces, la clave es dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo y disciplina. Correcto, sí. Y no es necesario que usted se ponga, se esfuerce. Porque si usted escucha un audiolibro o escucha una canción, no va a hacer mucho esfuerzo. O ve una película. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces... ¿Y sabe lo bonito de esto? Vaya, lo bonito es lo siguiente. Usted al principio se va a aburrir de lo lindo. Le va a dar cólera que no entiende. Y va a querer ponerlo en español. Pero no. Deténgase. Siga viendo y siga viendo. Y va a ver que poquito a poquito va a ir avanzando, va a ir entendiendo, familiarizándose. Uh-huh. Fíjese que hay gente que llega en 3 meses, llega a Estados Unidos y ya rápido, como todo el mundo les habla en inglés. Rápido. Por lo mismo de la presión de que tiene que aprenderse. Entonces, todos los días escucha quizás las mismas situaciones, se van acostumbrando. Es como entonces, en los demás países. Usted expóngase al inglés, a las películas, a las canciones, en los audiolibros. Y ya va a ver cómo va a aprender. ¿Sí? Muy bien. No sé si tiene alguna pregunta, algún tema o algo que quisiera que le explicara o... ¿O estamos bien de momento? Por el momento, sí. Estamos bien. Va, muy bien. Uh-huh. Entonces, cualquier sugerencia, pues ahí estamos a la orden. Algún tema, algo que usted durante la clase no entienda, pues ahí me dice. Y también estamos en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Cualquier cosa ahí, estamos a la orden. Oiga, para eso este grupo. Oiga. De acuerdo, gracias. Okay, Katherine, y gracias por participar. Ustedes de las que más me ayudan en la clase. Le agradezco mucho. Bueno. Okay, have a good night. Good night. Bye bye.